Refiero, bueno, la PTS cumpliendo con lo que es la protesta que se había anunciado a las puertas del complejo sanitario. Sí, cumpliendo con la protesta, pero no pudimos hacer la carpa, porque se nos rompió el gazebo, así que vamos a hacer la mesa sanitaria, brindando un servicio a la comunidad en el marco de del reclamo que estamos haciendo por la recategorización de los licenciados. Licenciados que son de enfermería, de fonoaudiología, de instrumentación quirúrgica, de varias profesiones, que bueno, como siempre estamos en la lucha y en la espera de que la ministra de Salud nos reciba. Le hemos pasado un pedido de audiencia y vamos a ver cómo seguimos con esto, porque no hemos tenido ninguna respuesta desde la última vez que nos... La última vez que estuvieron con la ministra, ¿dejó la puerta abierta? Sí, dejó la puerta abierta, dijo que si teníamos confianza en ella, le dijimos que sí, que teníamos confianza, y bueno, que esperáramos, pensábamos que después de las elecciones íbamos a tener alguna respuesta, sobre todo porque ganó Alberto Rodríguez Saá, el gabinete sigue siendo el mismo, pero no nos han llamado ni nos han dado ninguna respuesta. Hay versiones de que ya se habría acabado el dinero del presupuesto del Ministerio de Salud para este año. ¿Tienen algo al respecto? Mira, nosotros no tenemos ninguna información al respecto. Lo que sí sabemos de antemano y de los pedidos de todos estos años es que ha habido respuestas de que no hay presupuesto para la recategorización. Es por eso que elevamos los listados a la ministra de Salud, que lo transfirió al Ministerio de Hacienda para analizar si había alguna partida disponible para poder recategorizar a estas 200 personas que están esperando subir a la categoría que por ley corresponde. Ahora, si no hay respuesta prontamente, ¿este tipo de protestas van a continuar? ¿Se van a hacer más seguidas? Sí, en realidad nosotros hicimos una asamblea hace un mes aproximadamente, en donde el mandato fue a empezar con las carpas sanitarias, con lograr poner sobre la agenda social y la agenda de los medios de comunicación y la agenda digital el tema de las recategorizaciones, y que en caso de que no haya respuesta, la última instancia sería comenzar con cortes de ruta. Eso fue lo que la asamblea de afiliados y afiliadas de nuestro sindicato estableció en esa asamblea. Así que bueno, estamos cumpliendo con lo que hemos determinado en conjunto con las personas afectadas.